Hola, ¿qué tal, amigos de Tertulia Deportiva? Pues como ustedes ven, estamos presentes hoy en el Centenario, donde en unos minutos se llevará a cabo el Clásico Morelense entre Ballenas Galeana y Zacatepec 1948. Vamos a ver los comentarios que nos hicieron algunas de las personas que están aquí presentes. Sería bonito que se la rifaran como los de antes, de los 50 precisamente. Si los tuviera yo enfrente, les diría sobre todo que demostraran el cariño a la camiseta, porque al parecer no la sienten como tal. A veces juegan como desganados, no sé qué pase por su cabeza, por su mente. Se están dando cuenta del porcentual y no lo consideran, o no sé si realmente sea el técnico el que está mal. Que ya quisiéramos que lo cambiaran definitivamente, pero pues vamos a ver qué pasa en este partido. ¿Marcador? Yo creo que empatan a 2 goles. Claro, no querer perder el clásico y la actitud que mostraron dentro de la cancha, ¿no? El tratar de siempre salir adelante y sacar los 3 puntos. Y creo que se merece un reconocimiento especial a todos los jugadores que participaron hoy, porque se brindaron. La verdad que fue un gran partido para mí. Creo que la gente disfrutó un encuentro muy intenso, muy disputado, en donde también hubo goles, afortunadamente, no como en otros encuentros. Y ahora a seguir en la lucha, así que como dirían mis amigos los cubanos, en la lucha, compadre, porque esto todavía nos quedan 5 fechas y creo que podemos tener un cierre importante.